Nos percatamos nosotros, que somos arqueólogos, también con el equipo técnico que trabaja con nosotros, de que en esa colina, en la ladera donde estábamos trabajando, había unos trazos que no eran de ninguna manera naturales. Hay mucha erosión, la ladera tiene una pendiente bastante pronunciada en algunas partes, pero sin embargo, había unas líneas que no, definitivamente no eran naturales.